por el área dice. Bueno, Cosculluela, este gran reggaetonero, hoy víctima de los polilocos. Si lo pillo por el área dice. Para un momentico, hermano. Déjame, es el cable ese que se salió otra vez. A ver si tiene suerte y agarra el aire. Puede llegar. Pero prende el aire, prende. No, este fue que se. Se aquí es. Se salió ya. Sí, pues no se va a salir, me dio seguridad, mi hermano. Déjame revisar. Bueno, aquí vemos al chofer que nos estaba llevando para el Mira, canal. Hermano, me vas a hacer un favorcito aquí para ir a comandar el cable. Uno solo, por favor. ¿Me vas a hacer la segunda, hermano? Ahí, hermano, ese segundito ahí, porfa. Para que le vean, ¿sí? Porfa. Ya va, apágalo un momentico, ya. Yo estoy diciendo para mover el cable. Dale, manivela. Dale. Otra vez el ruido, págalo un momentico. Dios, deja las plumas. Buenas tardes, ciudadano. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Algún problema? No, el carro que quedó ahí. Andábamos con un chofer, me dijo que iba a montar aquí. Yo no sé, salió por ahí corriendo a lo loco. Ok, ¿tienen los documentos del vehículo? Ya, oficiales, que este carro no es de nosotros. Apaga el carro, este carro es de nosotros. ¿Cómo? ¿Puede apagar el vehículo, si está amable? Mira, ahora el carro prende. La llave, por favor. La llave, si está mal, por favor, le agradezco, se bajen del vehículo. El documento y vamos a chequear los papeles del carro. Mira. Mire, ¿por qué está tapada la placa de este vehículo? Esto es de la misma gente de ¿cómo se llama eso? De Venevisión. Ese carro. Bueno, déjeme decirle ¿tienen que arma? Sí. ¿Tienen arma ustedes? No, no tienen. ¿Seguro? No, no. Señores. Vamos a llevar a la central a pedir apoyo. Señores, déjeme decirle ¿eso que de sí. Dónde? Pide apoyo, Brito. De Puerto Rico. ¿Y a qué se dedican? Cantante. Ah, ok. Gracias, ¿cuál es señor, su nombre? Muy amable. Gracias. ¿Perdón? Señor, por favor, si es tan amable. Lo traje, el señor. Traje, o sea, usted lo representa, puede representarle. No, represento para que. Por favor, ciudadano, si se pone para este lado, por favor. Colabore, dale. ¿Usted no tiene documento? No, no tengo encima los papeles. Si ustedes no conocen a la persona con. Y usted no sabe que usted, cada vez que usted salga de un país, tiene que andar con su documento. Así como el señor que está aquí. Lo que pasa es que se me quedó en el hotel el papel. Ah, ¿esto es para quedarse en el hotel? Sí. ¿Ah? Usted tiene que andar con esto en cualquier país que usted vaya. ¡Dios! ¿Dónde está el chofer de nosotros? ¡Cosculluela! Mira el papel tuyo ahí. Déjame. Déjame. No, vete tú adelante para que estarte. Cuando vuelta al tier salió corriendo por ahí con una fuercita ahí, papá. Una fuercita. Esa caleta, una fuercita ahí, papá. Mira, las placas de ese carro están alteradas, ¿viste? Gracias, papá. ¡Ay, Dios! Coronó el mendigo, papá. ¡Qué sapo! Cosculluela le pagó. No estás dando dinero, que estás contribuyendo con los vicios de este tipo, ¿vale? Martilla tú. Pégate para allá, ¿vale? O sea, para allá. Señor, ah, ¿por qué va? Pero que es lo tuyo, martillero. Espera, cállate la boca. Cosculluela, ¿para qué? ¿Qué? No, pero eso es lo que son los siendo martilleros, que también te enterro. ¿Qué? Oh, sí, está bien, pues. Misa. Entiendo. Yo tengo miedo. Ya, perdón. ¿Cómo que misa, vale? ¿Qué es misa? Estoy un profesor. Mi sargento, vale. Llena, pancanilla. Misa. ¿Qué estamos a hacer? Tranquilo. Lo que pasa es que nosotros viajamos bastante y... A estos tipos uno le da y le da. No, no, es que a veces piden papeles y no son policías de verdad y... No, bueno, pero te vamos a pedir respeto. Permítame, por favor. Ok. Oye, pero tienes que cargar tu documento, papi. Estoy diciendo que los papeles están en el hotel. Si usted quiere, me puedes hasta el hotel. No, hermano, nosotros... Después del torre. No, mira lo que vamos a hacer. Tan sencillo como esto. Nosotros vamos a la comisaría... Gorrita y te la cambio, pues. Arranca para el. Dame la gorrita, vale. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo tuyo? ¿Tú no tienes plata, pues? Vamos a Pirano. Vamos a correr, estaba martillado. Bueno, te lo estoy diciendo. ¿Dos pesos? ¿Oh? La gorrita ahí, tan fina, papa. ¿Qué pasa, vale? ¿Qué? ¿Te gusta el tipo? Te doy. Ese carro no es mío. Pero si estaba manejando usted, hermano. Estaba manejando usted. Señor, por favor, amable. ¿Usted también es puertorriqueño? Dale, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está el pasaporte tuyo? ¿Dónde está ahí el tuyo? Yo
¿Estos papeles de quién son? ¿Estos papeles no, no, los papeles del carro, pero aquí no hay papeles del carro. Papeles del carro, pues, fíjese, fíjese usted, señor Cosculluela, fíjese usted. Escúcheme, señor Cosculluela, fíjese. Cosculluela, no tienen documentos del carro, no tienen sus documentos personales. Están en un país que no es el suyo, tienen que entender que tenemos que llevarlo. ¿Este carro está detenido? ¿A dónde? A la comisaría, señor. Pero óyeme, te estoy diciendo que por ahí vienen los de producción, mira. Hermano. Bueno, vamos a esperarlo, hermano, ¿le parece? Vamos a esperar un momento. Por favor, y baje la voz, porque lo siento que está alterado. Vamos a esperarlo. ¡Ay, Dios! Está alterado. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Y usted no está en su país para que usted te hable. No, con respeto no, porque me está levantando la mano. Y usted tiene que respetar la autoridad. Y la autoridad aquí somos nosotros. Si usted es cantante, a mí no me importa que usted sea cantante ni nada. Ni sé quién eres. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no, ya preso ya, no preso y ya. Oh, vale. ¿Qué pasó, vale? ¿Pero me estás insultando? ¿Por qué me estás insultando? ¿Qué pasa? ¿Me estás insultando? ¿Qué pasó? ¿No me estás empujando, vale? No me empujes, veo. No me empujes. ¡Ay, mamadita! Me empuja, vale. Vete para acá, hermano. Por favor. Colócate ahí. Está bien, pero ya, eso. Pero es que tú. No estoy alterado. Tú tienes que colocarse ahí o es que ustedes van a hacer lo que. Pero está todo el mundo por ahí. Están detenidos, caballero. Están detenidos y se pegan ahí de la pared. Allí, no estás en tu casa, estás caminando para allí para acá, chico. Dios. Ciudadano, por favor. Toma, toma, toma. Ven acá, ciudadano, disculpe. Los señores dicen que usted es el chofer de este carro. Mira, venga, ¿cómo tú trabajas? No, yo no conozco a usted. Primera vez que veo ese carro, primera vez que lo veo a usted. ¿Qué pasa a nosotros? ¿Qué nos diste, que nos trajiste, que me diste con la central? Me está confundiendo, mi hermano. Dice que está limpio la central. Por favor, vaya, ciudadano. ¿Y esto es loco? El chofer dice que no es de... Perdón, el ciudadano no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto, señor. ¿No lo conoce? ¡Ey, ey, ey! ¡Señor, por favor! ¡Que no se vaya porque... ¡Yo, atención! ¡Chitonero Cosculluela! Ciudadano, usted tiene que respetar. Y tú le... Bueno, vale, llámate a la unidad ahí, vale. Para ya. Por fin una buena noticia. Viene la unidad. Este no es el que está yendo el carro ahora mismo. Está diciendo que hace calor. Dame el favor, señor. Estamos en un procedimiento. Vamos. No, el señor tiene que irse. Va, señor, vamos. No se vaya porque ese es el del carro. Este carro no es mío. Está bien, déjalo, déjalo. Señor, vive allí. Está bien, déjalo, déjalo. A ti te voy a esposar. Señor, por favor, ¿qué pasó, señor? Mira, vale, mira. ¡Dios! Le acá tiro una peñona. Tranquilo, hermano. Ya. Alteración, ¿sabes qué te vamos a poner? Alteración al orden público, hermano. Ya viene, ya está llegando. Nico. La patrulla, hermano, tú estás detenido. Arreglamos todo y ya está listo. Ven acá, hermano, te va a dar preso. Ya este, ay, mamá. Ven acá, chico, colócate. Ay, mamahita. Dios, se le baja una rumba. Atención, Cosculluela de Puerto Rico. Tú vas a desafiar a la autoridad. Contra el popular peluche. Ay, mamá, este malandro. Ay, mira. Vas preso. Malandro de Puertorro, papá. Este de la perla, papi, del barrio La Perla. Señor, mire, no. Peluche, papi. Oye, no la cadena y yo suelto la esposa, y nos tiramos una mano de caballero. Ciudadano, deja que llegue a la celda para que permítame, te voy a comer vivo, ¿oíste? Ciudadano, permítame, mire, las esposas están... Las esposas... No, dale, no, ¡ay, Dios mío! ¡Aquí no, viene! No, no es necesario. ¡Dios, se está malandro, Cosculluela! No. ¡Malandro de... malandro viejo, requetonero! Después el torro. Se quiere casar unas manos con peluche. Por favor, señores, por favor. Peluche representando. Se golpeó, señor. Bueno, a Propatria. No se altere, pa. Dame cancha. No. Toda esa zona que asalta 23 de enero, peluche. Méteme una mano, vete así. Ay, Dios, mamá. Atención. Ay, mamá. Ay, ustedes no conocen estos reggaetos. ¿Y este papel toalé? ¿Qué es eso? ¡Loco! ¡Dios! Dame una mano, pues. ¿Qué insinúas? Que la van acá. Mamacita. Mamacita. Era una jevita, una niña. Haz una mano, pues, de varón. Ah, aquí viene, atención. Ay, peluche, aquí viene lo tuyo. ¡Guau, guas! ¡Dios, por poco le arranca la nuca, peluche! ¡Ya acaba de tirar un gancho! Una broma. ¡Dios mío! Peluche, sóbate que eso se hincha. Una cámara escondida, es una broma. Dios mío, por poco le arranca la cabeza a Rocky, el popular. ¡Peluche, atención! ¡Caíste! Mira, aquí tiene la cama. ¡Dios! El popular Cosculluela. Reggaetonero puertorriqueño, papi. Dios, compadre peluche, por poco no te arrancan la nuca. Perverso.
Y te dieron tu gancho, peluche, ahí. Lo que quieras decirle a toda Venezuela, a todos tus seguidores, si quieres cantarle algo al público que te está viendo. Hey, era este el que me lo iba. ¡Ay! ¡Ay, peluche, te iban a! ¡Ay, mamá!